Bueno, hoy día vamos a hacer unas galletas deliciosas que cuando las hice en mi casa les encantaron y que yo les he denominado Sol y Sombra porque tenemos una galleta de vainilla con una plaquita de chocolate que cuando vi el molde para hacer estas galletas ahora que estuve de viaje me pareció lindo y dije, lo voy a llevar a mi programa para que lo vean porque son además de ricas, preciosas. Fíjense bien cómo se hacen estas galletitas porque la verdad son divertidas, ricas y la verdad que a los niños les encanta y a los grandes también porque los grandes las han probado. Fíjense bien la receta para que les queden preciosas. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestras galletitas y además como lo voy a maridar con un chocolate caliente que lo estoy haciendo acá y una vez lo voy a dejar acá ya calientito para que cuando lo tomemos esté ya en su punto. He puesto una lata de leche condensada con una lata de leche evaporada para este frío intenso que hay ahora. He puesto su ramita de canela y su chocolate, 250 gramos de chocolate bitter, buenazo. Y ahí está calientito y lo vamos a dejar ahí que ya tomó su punto. Y cuando lo vamos a servir con las galletitas, ya lo vamos a poner en su teterita, todo bonito. Bueno, vamos a hacer estas galletitas en el procesador de alimentos. Y acá tenemos, por supuesto, la harina blanca flor, que va a ser la protagonista de nuestras galletas. Porque ya saben que modo queque es todo. Entonces vamos a hacer estas galletitas que son maravillosas y que las han probado grandes y chicos y son una maravilla. Pueden usar la balanza, pero yo voy a abrir mi paquete de harina blanca flor y lo voy a medir. Son 4 tazas desde acá del paquete. Justo acá son 4 tazas que es medio kilo. Y vamos a hacer la ralladura de 2 limones. Acá, que acá tengo para recoger mi ralladura de limón. Y vamos a... Para que sepan a vainilla y limoncito las galletas. Cuidado de no rayarse la mano. Si hacemos así. Suficiente con este limoncito que tiene acá. Esto le va a dar su aroma de limón. ¿Ven? Ahí está.
y sacamos todo esto por acá. Lo vamos a poner por acá. Quiero tener libre mi superficie porque ahorita vamos a amasar nuestras galletitas. Entonces ahora vamos a prender acá el procesador. Y mientras que se procesa nuestra masa, yo tengo acá mi chocolate bitter que he derretido. Y lo que voy a hacer ahora es con mi moldecito del chocolate, vamos a ponerlo en la refrigeradora. Entonces acá tenemos un molde de silicona. A ver si ya está la masa. Vamos a parar un ratito para que podamos concentrarnos en esto con mis espátulas. Una vez que ya tenemos nuestro chocolate derretido, vamos a poner esto encima de nuestra plantilla y vamos a poner acá nuestra plantilla de chocolate para hacer nuestros chocolatitos de arriba, ¿ven? Entonces, en este moldecito que tenemos de silicona tiene la plantilla. Una vez que ponemos nuestro chocolate derretido, esto se va a la refrigeradora mientras que terminamos de hacer todas nuestras galletas. Eso se va por ahí. Ahí lo dejamos y vamos a ver si es que nuestra masa está lista. Está perfecta, más que perfecta. Entonces vamos a retirar este chocolate y vamos a estirar nuestra masa. Para mí es terapéutico hacer masas porque uno se relaja. El hecho de amasar así la masa es una maravilla. Entonces vamos a ir tocando nuestra masa. Está muy bien. Vamos a ver hasta qué punto la tenemos acá bien. Si es que está un poquito aguadita, le vamos a poner un poquito más de harina. Siempre con blancaflor a la mano, por supuesto. La vamos a poner acá, ¿ves? Para que esté perfecta. Lo que queremos es que la masa esté bien manejable, tipo una plastilina, que no se pegue a la mesa, ni no se está pegando a la mesa. ¿Ven? Miren cómo está. Yo quiero que ustedes sepan de que el hecho de amasar una masa como esta y que después nos va a quedar unas galletas maravillosas y que tengamos productos tan buenos acá para hacer nuestras masas es maravilloso. Yo las invito a que hagan repostería porque realmente, aparte de ser maravilloso y te relaja, ¿ves? Como es que esculturas hechas por uno mismo porque son de dulce y encima se las comen. Entonces miren cómo queda la masa tan maravillosa, que está perfecta, y ya la estoy tocando que está en su punto, ¿ven? Lo que yo quiero es que no quede muy aguada, pero que esté en su punto. Ahora está perfecta, no se pega nada, miren. Le estiro, la muevo, todo y está perfecta. Y siempre, por supuesto, con blancaflor. Como les digo, anímense, porque este momento va a ser demasiado bello. Y ahora cuando hagan las galletas va a ser mejor. Entonces yo tengo ya mi masa que le he guardado en la refrigeradora, que está acá, bien reposada. Yo la he envuelto muy bien con mi papel film. Y esta que acabo de hacer se va a la refrigeradora junto con mi chocolatito que he hecho, que ustedes han visto con mi moldecito de silicona. Y voy a trabajar esta masa de acá que está perfecta, porque la masa se tiene que reposar por lo menos toda la noche para que las galletitas que vamos a hacer queden con su forma perfecta, no se desmoronen y en el horno se pongan como una tortilla, y cuando ustedes las decoren como yo las voy a decorar van a decir ¡qué belleza! Nos vemos en 2 minutos.